La Presidencia de la República dará seguimiento hasta el último día del mandato del presidente Felipe Calderón a los acuerdos que deriven de la próxima cumbre del grupo del G20, que se realizará el mes entrante en Los Cabos, afirmó el maestro David Dávila Estefan, asesor de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en una rueda de prensa realizada en Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuestionado sobre la injerencia del G20 en ejercer presión para que México aplique las reformas estructurales que urgentemente necesita, el asesor federal mencionó que el grupo de los 20 no tiene atribuciones sobre cuestiones domésticas de cada miembro, pero sí puede insistir sobre los beneficios de las mismas a largo plazo. Cabe señalar que el Grupo de los 20 es un foro de 19 países más la Unión Europea, donde se reúnen regularmente desde 1999 jefes de Estado o gobierno, gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está constituido por 7 de los países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Más Rusia. Más 11 países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo y la Unión Europea como bloque económico. Informó para Quien La Autónoma, Carlos Quintero Otón.